El Congreso de LASA en Bogotá, capital de Colombia, nos permite ver, encontrarnos, compartir momentos con investigadores e investigadoras, académicos, académicas. Y en esta oportunidad recibimos a Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo y profesor e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Gracias Carlos por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tú bien sabes que este, la consigna de LASA este año es reacción y resistencias, imaginar futuros posibles en las Américas. ¿no? ¿Qué te despierta esa consigna en bueno, este momento? Yo creo que una cosa que es muy importante es que eh, en un mundo que está marcado por la crisis del neoliberalismo, un paradigma que ofreció muchos años de prosperidad y que rápidamente entró en crisis. América Latina es la única región donde esa crisis se ha manifestado en una crisis de hegemonía en diversos países y eso ha dado origen a dos uh, ciclos de gobiernos este, progresistas con voluntad neoliberal. Yo creo que hace, eso hace a la región latinoamericana única en el mundo. Esto implica también que América Latina es una región donde está... Digamos, este, el futuro se presenta como una totalidad abierta, este, con posibilidades de este, superar eh, el mundo actual, eh, por lo menos en su expresión del capitalismo más salvaje. También me sugiere el hecho de que América Latina también está manifestando lo que es una tendencia mundial, que es la aparición de una extrema derecha que se distingue de la derecha neoliberal que surgió después del colapso soviético y de la crisis terminal del Estado de Bienestar. La derecha neoliberal fue una derecha que enarbolaba libertades e incluso derechos democráticos y que se distinguía de la derecha que venía de la doctrina de la seguridad nacional. Esta derecha que sucede a la derecha neoliberal es una derecha que eh, tiene afanes supremacistas, que es racista, clasista, aporofóbica, demofóbica, misogínica y sobre todo anticomunista. Aunque parezca mentira, pero este es uno de los elementos que están presentes en su pensamiento. Y por lo tanto, esto forma parte del panorama actual con respecto a los escenarios futuros. Y claro. lo vemos reflejado en gobiernos y también en organizaciones o partidos de, ultra, de extrema derecha que agreden a los gobiernos populares, progresistas, ¿no? este, en todos los países. ¿no? Lo vemos sí. reflejado en eso. Claro, sí, sí se ha expresado ¿no? en eso. Eh, ¿Y qué importancia le das este que este Congreso de Laza se haga acá en Colombia, en América del Sur? ¿no? Este, son 42 congresos de ASA y es la tercera vez que este, se hace en Sudamérica. Sí, bueno, yo creo que es de una gran importancia porque la Latin American Studies Association básicamente nace como una asociación de académicos estadounidenses que posteriormente por su éxito se va expandiendo y va incorporando y se va convirtiendo en referencia de académicos dedicados al estudio de América Latina de todo el mundo y particularmente de la región latinoamericana. Ha habido congresos en México. En Guadalajara, me recuerdo que hubo, ha habido hasta dos congresos, pero en efecto, eh, el, digamos, abrirse hacia el sur, pues representa una, una, una visión más amplia y no autocentrada, porque es un esfuerzo que nace de Estados Unidos de América y por lo tanto era inevitable que en los primeros tiempos estuviera centrado. Pero bueno, ya hemos estado en Lima hace unos cuatro o cinco años y ahora. Es muy significativo que ha sido Colombia porque es un país paradigmático en la región. Tú eres guatemalteco y mexicano, digamos. Sí. Eh, este... Guatemalteco de origen y mexicano este, por adopción. Yes, yes. Pero, pero te voy a decir que no es solo una formalidad eh, eh, burocrática. Eh, yo llegué a México la primera vez cuando tenía dos años. Mi padre era un dirigente comunista y sindicalista durante el gobierno de Arbenz. Uh -huh. Y entonces cuando cayó Arbenz, pues nosotros tuvimos que salir al exilio. Mis primeros años de infancia transcurrieron en México. Luego, después regresé en la adolescencia y estudié todos, todos los títulos que tengo, son de la, orgullosamente lo digo, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y finalmente me gané mi propio exilio. Y he estado en México los últimos 44 años. Y podemos recorrer brevemente la actualidad en esos dos países, digamos, este, por un lado obvi obviamente Guatemala, y ni hablar de México desde la, el triunfo de Claudia Sheinbaum. hace cuatro Bueno, semanas. sí. Empecemos por Guatemala. Eh, Guatemala eh, en los últimos años... Eh, la democracia precaria que surgió tras los acuerdos de paz de 1996 se fue eh, degradando eh, gracias a la emergencia de un grupo de funcionarios corruptos asociados al narcotráfico y vinculados incluso a la extrema derecha. Eh, además también eh, apadrinados por... Eh, un grupo, más, el más poderoso grupo de capital en, en Guatemala. Ese es el llamado Pacto de Corruptos, que fue gradualmente estableciendo un régimen autoritario y dictatorial, eh, no basado ya en la ejecución extrajudicial y en la desaparición forzada, uh -huh. sino ejerciendo igualmente el terror a través del love y del linchamiento mediático. Eh, lo, la gran novedad de todo esto es que por un conjunto de circunstancias, eh, incluso diría fortuitas, eh, un candidato de la oposición, Bernardo Arevalo, logró insertarse en la segunda vuelta electoral y luego ganar ampliamente en esa segunda vuelta electoral, y eso ha originado un quiebre. Hoy tenemos, digamos, un estado híbrido, un gobierno democrático que está injertado en el seno de toda esa dictadura. Que es la dictadura de la gobernanza criminal. No es una dictadura eh, militar, por supuesto, es una dictadura que eh, eh, han impulsado este, estos tres, cuatro grupos que te he mencionado anteriormente. Creo que esto abre un espacio de esperanza cuando todo el mundo había perdido las esperanzas en Guatemala y se esperaba un futuro negro de ese nuevo tipo de dictadura. Es un nuevo tipo de autoritarismo, pero ahora se ha originado un quiebre con esta situación de coexistencia de dos este, fuerzas en el seno del Estado. Y en relación a México, yo creo que el elemento más importante es que eh, es eh, una novedad en el contexto de lo que ha pasado con los gobiernos progresistas, Argentina es un caso de ellos, de un gobierno progresista con voluntad post-neoliberal que después de un primer este, periodo eh, refrenda de manera contundente y estratégica un triunfo electoral en estas elecciones que hubo el 2 de junio, en el que Claudia Sheinbaum ganó con el 60% de los votos. Eh, las fuerzas progresistas encabezadas por Morena obtienen mayoría calificada en el Congreso. 373 diputados sobre 500, 85 senadores sobre 128, ganaron en 31 de las 32 entidades federativas, tienen mayoría en 28 de los 32 congresos locales. En fin, yo creo que esta es una victoria contundente y estratégica y de la misma manera es una derrota contundente y estratégica para la derecha. ¿Por qué es estratégica? Porque con la mayoría calificada, eh, Morena y sus aliados tienen la oportunidad de realizar reformas constitucionales que van a profundizar la 4T en un sentido de eliminar, digamos, ese poder judicial, no eliminar el poder judicial, sino ese poder judicial que es corrupto y faccioso, que actúa, al igual que en la Argentina, como un partido judicial. Vamos a reformar eso. Yo creo que ese va a ser uno de los puntos fundamentales para seguir avanzando en la reforma energética, o sea, envolver a Petróleos mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en sectores fundamentales de la economía del país y, y consolidar con rango constitucional un conjunto de triunfos eh, sociales que se han tenido este gobierno y que tiene gran influencia en el resto del continente. Así que, bueno, Carlos, te agradezco mucho por esta conversación y por ayudarnos a pensar en nuestra América. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias por esta oportunidad y esta entrevista.